La ciencia toma la calle. Bienvenidos a un nuevo programa de La ciencia toma la calle, coordinado por la Asociación Nacional de Estudiantes e Investigadores del Siglo XXI y en su nombre Ernesto Caballero Garrido, el que os habla, y quien charlará con investigadores para intentar entender más qué es la ciencia y qué misterios y maravillas nos ofrece el conocimiento científico. Buenos días, bienvenidos a otro programa de Ciencia Toma la Calle. Estamos con Alfonso Mora, divulgador del Centro Nacional de Biotecnología. Buenos días, Alfonso, y muchas gracias por acompañarnos. Buenos días y gracias a vosotros por venir a vernos. Sí, y abrirnos el centro. Oye, antes de comenzar, quería que nos contases un poquito, bueno, qué es el centro, qué consiste la biotecnología, qué línea de trabajo lleváis, y sobre todo porque sois tan punteros, porque sois un centro de excelencia del CSIC, si no me equivoco. El Centro Nacional de Biotecnología, el CNB, es un centro bastante multidisciplinar. Tenemos un montón de líneas de investigación, desde investigación básica, de aprender cómo son las proteínas, ver la estructura en tres dimensiones de las proteínas, de cualquier tipo de macromoléculas, ver cómo funcionan las células, hasta aplicaciones como la producción de vacunas o desarrollo de kits de diagnóstico como el de detección del gluten, ¿no? O sea, es un centro en el que se investigan gran cantidad de temas. Hay expertos en casi todos los campos de la biología. Sobre todo yo creo que es muy destacable que los grupos trabajan con una amplia multidisciplinaridad, ¿no? Grupos con gente que incluye especialidades en diferentes áreas. Sí, yo creo que una de las características del CNB es que hay biólogos, hay bioquímicos, hay médicos, farmacéuticos, químicos, tenemos hasta físicos o matemáticos. Pues si te parece, vamos a echarle un vistazo al centro, ¿nos lo presentas? Sí, por supuesto, vamos. Del centro participa un claustro internacional. ¿Esto cómo favorece el trabajo del día a día y cómo influye en el propio centro? Bueno, lo que hacemos es cada 3, 4, 5 años congregamos a un grupo de expertos internacionales, son todos científicos de centros de investigación de Europa o de Estados Unidos, expertos en temas científicos de los que tratamos aquí. Entonces vienen aquí y hacen una valoración de nuestras investigaciones a lo largo de una semana o dos. Nos reunimos con ellos, cada investigador les explica sus proyectos, qué es lo que hace, cuáles sus proyectos de futuro y también qué problemas ve. Luego ellos se reúnen y nos dan un informe diciendo qué estamos haciendo bien y sobre todo, qué es lo que más nos interesa, qué es lo que estamos haciendo mal y cómo podemos mejorarlo. Entonces son expertos de centros punteros, hace unos años tuvimos uno que llegó a ser, que es premio Nobel, ¿no? Entonces nos explican eso, nos aconsejan, nos dicen por aquí vais bien, este tema no es interesante, este problema que tenéis sí. Lo podéis corregir de esta manera o de otra, ¿no? Sí, es un poco como el proceso de revisión por pares de una revista científica, pero a nivel de centro científico. Sí, en vez de como hacen los científicos, de que mandan sus resultados a una revista, aquí lo que hacemos es traer a los expertos aquí y durante unos días les contamos lo que hacemos y ellos nos cuentan qué deberíamos hacer para mejorar, claro. La ciencia tiene que ser los científicos, no los gestores gerentes los que metan manos, no estoy de acuerdo contigo.
Bueno, cuéntanos alguna línea destacada de trabajo que consideres que podamos comentar, o una aplicación que hayáis obtenido recientemente. Pues por ejemplo, hace poco, ya que estamos aquí en el invernadero con las patatas, pues una investigadora, Salomé Prat, descubrió que qué gen regula el que la planta de la patata produzca el tubérculo, la patata, que es lo que comemos, ¿no? Sí. No se produce siempre, solo tiene que pasar el otoño, y bueno, ya sabes que debido a la inclinación del eje de la Tierra, en los países del África subsahariano, digamos, no tienen otoño. Uh-huh. Al no tener otoño, no pueden plantar patatas. Uh-huh. Nunca van a tener el tubérculo. Siendo una planta, digamos, tan barata de producir y una fuente de alimentación tan, tan buena, tan rica, pues el siguiente paso fue bastante obvio, es hacer una planta transgénica, una patata transgénica que sí es capaz de producir el tubérculo comestible en países subsaharianos donde actualmente pues están muriendo de hambre. Yo creo que es una de las últimas investigaciones que, digamos, que más aplicación se puede ver, pero tenemos grupos produciendo vacunas contra el SIDA, contra la gripe, contra la malaria o la leishmania. Tenemos algunos grupos que están, digamos, juntando los conocimientos en medicina, en oncología, con los nuevos materiales, y están produciendo, digamos, nanomedicamentos que son capaces de ir donde y actuar solo donde está el tumor, en el punto concreto del tumor. Lo que son nanomateriales magnéticos, y con un simple imán el médico es capaz de dirigirlo al lugar del cuerpo donde se encuentra el tumor. Oye, pues como hay líneas tan interesantes, ¿podemos ir a hablar con algún científico y que sí nos cuente de primera mano su línea? Sí, claro, vamos a conocer. Perfecto. Un par de científicos del CNB. Muy buenas, estamos con Luis y Juanes. Muchas gracias por recibirnos, bueno, y por prestarnos un poco de tu tiempo para contarnos exactamente qué consiste tu trabajo. Eres virólogo y estudias los coronavirus. Coronavirus, sí. Exactamente. ¿Qué consiste esto? Bueno, pues estos son unos virus que son importantes tanto para las personas como para los animales domésticos. Uh-huh. En animales domésticos causan grandes pérdidas económicas. Por ejemplo, en cerditos, pues producen la muerte casi el 100% de los lechones. Uh-huh. Recién nacidos. Cuando entran en una zona, eliminan toda la generación. Y en humanos se han descubierto 5. Tres de ellos producen normalmente infecciones respiratorias suaves, pero también pueden producir, sobre todo en personas mayores y en inmunosuprimidos, bronquitis graves y otitis, enfermedades de los ojos importantes. Pero recientemente, en el año 2003, apareció un coronavirus humano que infectó a 8.000 personas y mató a más del 10%. Y ahora recientemente, el verano pasado, ha aparecido otro coronavirus humano en Arabia Saudita y que se ha extendido ya a 10 países. De momento, que se sepa, ha infectado a 100 personas y también ha matado al 50%. En este momento se está a la espera de si se va a convertir en una epidemia o no. Por tanto, en el mundo animal normalmente causan la muerte, pero sobre todo grandes pérdidas económicas. En humanos, resfriados, sin gran importancia, pero también la muerte. ¿Cómo se definiría, que en el caso de que llegase, cómo se definiría la epidemia? Es decir, ¿qué es necesario para que se defina una epidemia en este caso? Bueno, una epidemia se define cuando el número de casos es elevado y la facilidad de propagación del virus también lo es. Cambiando de tema, ¿habéis descrito el mecanismo de actuación de este tipo de virus? ¿Qué particularidades presenta? Bueno, la verdad es que nuestro laboratorio, que lleva ya 20 y tantos años trabajando con coronavirus, fue el primero del mundo en diseñar lo que nosotros llamamos un sistema de genética reversa, es decir, podemos hacer virus sintéticos y modificarlos como queramos utilizando tecnología de DNA recombinante. ¿Esto para qué sirve? Sirve porque los virus no todos matan, y tampoco matan porque crezcan mucho o poco. Los virus suelen matar cuando tienen unos genes que se llaman genes de virulencia. Entonces, si uno dispone de un sistema experimental en el que puede ir reemplazando cada uno de los 20 o 30 genes que uno de estos virus tiene, podemos aprender
cuál es el gen que le confiere virulencia. Si este gen lo identificamos y se lo eliminamos al virus, entonces se obtiene un virus atenuado, y un virus atenuado en realidad es un virus que te infecta, que no te produce síntomas clínicos de enfermedad y que sin embargo te inmuniza y te protege, es decir, es una vacuna. Ese es un tipo de trabajos que hacemos. De hecho, hemos hecho ya candidatos a vacunas muy prometedores, tanto en el caso del virus humano que apareció en el 2003, como el que ha aparecido hace un año. Como el virus necesita de la célula, si nosotros interrumpimos con alguna droga una de esas vías de comunicación que para el virus son esenciales, entonces él por sí solo no se puede replicar y entonces abortamos su crecimiento. Esto sería lo que podemos llamar o tener un fármaco antiviral. Claro, ese tipo de medicamentos supongo que tiene que ser muy específico para evitar interacciones con mecanismos celulares de células no infectadas. Efectivamente, lo que dices es una pregunta muy interesante, porque claro, si la droga que descubres interfiere con el virus, pero también mata a la célula, pues no sirve. Entonces, precisamente ese es uno de los primeros ensayos que se hace, es no solo evaluar cómo inhibe el crecimiento del virus, sino también ver cuál es la toxicidad que presenta para la célula. Desde que vosotros lo trabajáis, ya lo concluís, hasta que se pueda aplicar en humanos, ¿qué fases hacen falta pasar? Bueno, lo normal es que cuando se saca, por ejemplo, una vacuna, primero se ve que es prometedora a nivel de laboratorio. La segunda fase es la experimentación en el laboratorio con modelos animales pequeños, normalmente son ratones, hámsters o animales de este tipo, de los cuales conocemos muy bien la genética. Esto es lo que se llaman ensayos preclínicos. Luego, si se pasan la prueba, lo normal es ir a monos, un animal parecido al hombre, pero que disponemos de ellos en pequeñísima cantidad. Ahí se completan los ensayos preclínicos, y si estos se pasan positivamente, entonces se entra ya en lo que se llama ensayos clínicos, que son de fase 1, fase 2 y fase 3. Un ensayo clínico de fase 1 se realiza con humanos voluntarios bajo una altísima supervisión médica. Normalmente se limita a aplicarle la vacuna a un número bajísimo de personas, pueden ser 10, menos de 20. Y lo que se persigue en este ensayo en fase 1 es no ver lo bueno que pueda ser la vacuna, sino lo segura que es, ver que no produce efectos no deseados. Si se pasa la fase 1, entra en fase 2. En fase 2 todavía lo primordial es la seguridad, la seguridad que no causa efectos nocivos. Entonces el número de personas que se meten en este ensayo suelen ser ya de 40, 60, 80, como fin primordial, insisto, la seguridad, y ya se ve un poquito si muestra alguna eficacia. Y si todo va bien, que no ha habido ningún problema de toxicidad, efectos secundarios no deseados, se va a la fase 3, en la que ya el número se puede extender a 2.000, 3.000 personas, cuando uno ya sabe que no produce efectos dañinos. A veces ha pasado que ha pasado todos los controles y luego, cuando se administra la vacuna, porque se ha autorizado, sale al mercado y se aplica a 40.000 personas, puede que haya un caso que sí que le produzca algún efecto, porque cada persona es distinta a la otra. Claro. Y entonces hay un servicio de vigilancia con una obligación de hacer una comunicación inmediatamente y obligatoria, y de reportar cualquier caso único que haya podido presentar un inconveniente. O sea que en los primeros años de vida de la vacuna está sometida absolutamente a vigilancia, y algo parecido ocurre con los fármacos. Muy bien. Pues Luis, muchas gracias por contarnos tu investigación y presentarnos tus trabajos. Muchas gracias y te deseamos mucha suerte. Vale, esperemos que la haya. Vamos a seguir conociendo al CNB. Muy bien, gracias. Hasta luego. Hola, estamos con Luis Montelín José, muchas gracias por recibirnos. Bueno, seguíamos dando una vuelta por el Centro Nacional de Biotecnología del CSIC, y bueno, queríamos hablar un poquito contigo de tu línea de investigación, nos presentases cuál es tu trabajo. Vosotros trabajáis con el genoma, sí. Tratáis de comprender el genoma y manejarlo con gran precisión es muy complicado.
pero sobre todo nos gustaría saber cómo comprender el genoma puede ayudarnos a los científicos a avanzar. Pues nosotros tenemos 25.000 genes, tanto nosotros como especie humana, como cualquiera de los mamíferos que utilizamos en el laboratorio. Nosotros utilizamos el ratón, que también tiene 25.000 genes como nosotros, y estos genes están situados en cromosomas, y cada uno de los genes realiza su función. Sabemos la secuencia, y desde hace más de 10 años en el caso de humanos y casi, bueno, y también más de 10 años en el caso del ratón, pero tenemos que entender por qué determinado gen única y exclusivamente va a funcionar y va a expresarse en una determinada célula y no en otra. Lo que intentamos hacer nosotros en el laboratorio es entender dónde están los genes, dónde empieza un gen y dónde acaba un gen. La molécula del ADN es una molécula continua de letras en la cual nosotros encontramos los genes. Pero ¿dónde empieza un gen y dónde acaba un gen? Y cómo un gen que está situado en un fragmento de un cromosoma y que, por ejemplo, realiza su función en el hígado, viaja al lado de otro gen que probablemente solamente funciona en alguna neurona del cerebro. Y cómo estos dos genes que viajan conjuntamente en el mismo cromosoma realizan su función sin interferirse mutuamente. Esto es muy importante porque si no entendemos esto no podemos entender cómo está organizado nuestro genoma. Esto nos ha llevado a intentar entender la presencia de elementos, de nuevas secuencias que lo que hacen es actuar como verdaderas fronteras. Ponen límites y flanquean y delimitan lo que podríamos denominar un gen. Estos elementos están en el denominado genoma oscuro o el DNA basura que se llamaba antes. Recordemos que solamente un 2% de nuestro genoma tiene información que acaba codificando en forma de proteínas, que codifica tal y como la entendemos nosotros como proteínas que realizan la función, y el 98% restante no teníamos mucha idea hasta hace unos pocos años para qué servía. Entre ese 98% restante están las instrucciones para que los genes funcionen correctamente, y entre esas instrucciones están las fronteras genómicas, las que delimitan los genes. Decías que los humanos tenemos unos 25.000 genes y el ratón también. Sin embargo, bueno, a simple vista parece que hay diferencias notables. No nos debemos dejar llevar por las apariencias. Aunque el ratón y el humano sean dos especies netamente muy dispares, lo son en tamaño. Pero en estructura del cuerpo y sobre todo a nivel de desarrollo embrionario nos parecemos muchísimo. Si yo te enseñara un embrión de ratón en los primeros días del desarrollo y un embrión humano en los primeros días del desarrollo, no sabrías diferenciarlos, son prácticamente idénticos. De hecho, por eso podemos investigar la función de los genes en los ratones con la seguridad de que lo que aprendamos y que sirve para entender cómo funcionan los genes en el ratón también nos sirve para interpretar la función que hacen estos mismos genes pero en los humanos. Oye, ¿podemos conocer un poco de estas aplicaciones? ¿Cómo habéis tratado en investigación? Esto es un centro nacional de biotecnología, con lo cual nuestra misión, además de aprender y entender cómo funcionamos nosotros, es intentar desarrollar aplicaciones. ¿Para qué pueden ser interesantes las fronteras genómicas? Una de las aplicaciones en transferencia génica es la generación de animales modificados genéticamente y la terapia génica. La generación de animales modificados genéticamente, en la cual introduces un nuevo gen en el genoma de un animal modelo, por ejemplo un ratón, y al introducir este nuevo gen, la inserción de este gen en el genoma del ratón anfitrión, que lo va a incorporar, puede interrumpir alguno de los genes existentes y puede caer bajo el influjo de los genes que estén alrededor. Imagínate que estás desarrollando un nuevo ratón con una expresión de un gen que tiene que ser hepática, en el hígado, y ese transgen, ese fragmento que vas a introducir en el genoma del nuevo ratón, cae cerca de un gen que tiene una expresión neuronal, y podría pasar que tu gen, que esperas que solamente funcione en el hígado, pase ahora a funcionar
anómalamente en neuronas, cosa que tú no quieres. ¿Cómo evitarlo esto? Puedes flanquear tu transgen, tu molécula de ADN en el laboratorio con estas fronteras. Estas fronteras sirven, por un lado, para aislar unidades funcionales en el genoma, y fuera de su contexto sirven para delimitar pues regiones o secuencias terapéuticas, bien sea para hacer nuevos modelos animales a la carta, modificados genéticamente, o bien sea para desarrollos en terapia génica. ¿Introducís un gen blindado, pero puede afectar la zona donde introduzcas? Estas fronteras sirven en las dos direcciones, y eso es muy importante. Sirve tanto para impedir que los elementos de regulación colindantes actúen sobre nuestro gen terapéutico, nuestro gen modelo para el animal transgénico que estamos haciendo, y a su vez impiden que lo que hemos incluido nosotros dentro de la construcción terapéutica salga fuera y afecte a los genes colindantes. Estamos averiguando la presencia de estas fronteras en todo el genoma. Queremos saber dónde están, queremos averiguarlas y queremos aislarlas e identificarlas. Y para hacer experimentos con ellas, no podemos hacerlo todo en animales de experimentación, tenemos un primer cribado que lo hacemos en células. Tenemos un sistema celular relativamente sencillo, en lo cual tenemos un gen indicador que es fácil de leer su actividad, que funciona bajo un promotor, y ese promotor puede resultar su actividad alterada debido a un transactivador, algo que potencia su expresión. Pues si entre este potenciador y el promotor situamos algo que creemos que es una frontera, si realmente funciona como frontera, se elimina la función del potenciador. Los mismos experimentos, pero en zebrafish, en el pez cebra. El pez cebra tiene un desarrollo embrionario muy parecido también a otros vertebrados, no es un mamífero, es un vertebrado, pero las fases iniciales del desarrollo son muy parecidas. La única diferencia es que ocurren en pocas horas. Lo que necesitamos, semanas en el caso de los hombres o días en el caso de los ratones, en zebrafish en 30 horas está todo completado. Y el embrión es transparente, con lo cual si el gen indicador es fluorescente, nosotros podemos seguirle la pista a la actividad de una forma muy visual debajo de la lupa. Y podemos verificar si la frontera hace lo que tiene que hacer. Estudiamos el albinismo tanto en ratones como en su correspondiente patología asociada en humanos. Sobre todo en lo que tiene que ver con las deficiencias visuales asociadas. Pero esos mismos ratones en los cuales hay genes que están interactuando con la pigmentación, podemos utilizarlos como genes indicadores. Y podemos analizar la potencia de estas fronteras utilizando estos genes que acaban presentándonos su actividad de una forma muy sencilla. Cuanto más pigmentado es un ratón, mejor está funcionando el sistema. Cuanto menos pigmentado es un ratón, son ratones modificados genéticamente, pues menos estará funcionando el sistema. Yo creo que se ha entendido muy bien. Perfecto. Te queremos dar las gracias y desearte mucha suerte en esa interesante aventura de conocer un poco más el genoma. Muy bien, gracias a vosotros. Encantado. Muchas gracias.